Estamos en el aire maquinaria otra vez en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de Tom Strong, corredor de montaña, ciclista, vamos, alpinista, esquiador, de todo. Mientras sea en la montaña hago de todo. Y hoy tenemos con nosotros a... Preséntate tú, tío. Muy buenas noches a todo el mundo. Nada, yo soy Carlos Pitar, que me conoceréis de algún vídeo del canal de Tomás, de muchos de sus vídeos, que os los dejará colgados por aquí encima. Y nada, me encanta el deporte en general, aunque estos últimos 3-4 años estoy más especializado en trail, sobre todo distancias cortas, hasta 30 kilómetros. Para mí 30 kilómetros ya es mucho, al contrario que Tomás, que va de ahí hacia arriba. Y nada, desde hace 6 meses he montado mi propia tienda especializada en running y trail running aquí en Alcañiz, en Teruel, así que os invito a todos a que les echéis un ojo. Y hoy eso, encantado de estar aquí con Tomás y hablar sobre un tema que va a dar mucho de sí. Bueno, por un lado, dejaremos el enlace de la tienda de Carlos en la descripción. Una pregunta, ¿has hecho nunca 30 kilómetros corriendo? He hecho 30 lo máximo. Vale, vamos 30 ya. 30 en la Blue Trail en Tenerife, una carrera que la recomiendo a todo el mundo, que tú también la hiciste. Y luego en Alquézar, en Trail Río Vero, en Alquézar, también una carrera muy recomendable. Bueno, y aquí os voy a dejar en algún vídeo el de la Vuelta a Neto, que aparece Carlos chupando cámara, aquí lo podéis ver. Entonces, exacto, ese es uno de los vídeos. La noticia que queremos comentar, o el tópico que vamos a comentar hoy, que vamos a tratar, es el de que Greg Bollett, que es el presidente, como quieras llamarle, o el CEO de las Golden Trail Series, ha presentado al Comité Olímpico un recurso para que el trail running en su versión speed trail en un circuito de flor o de trébol, como es probablemente conocido, la propuesta de ser deporte olímpico en 2028 en Los Ángeles. Entonces, es raro que ya el trail running no haya formado parte de este año, aparte de que los franceses son buenos. Y por otro lado, bueno, se está debatiendo un poco qué modalidades, ¿no? Por ejemplo, la escalada deportiva el año pasado, o sea, en las pasadas Olimpiadas en Tokio, tuvieron diferentes modalidades. Deportiva y crono, algo así, o sea, tuvieron diferentes modalidades. ¿Por qué no en el trail en 2028 en Los Ángeles? Ya que tienen el sitio, tienen todo perfecto, hay varias sierras encima de Los Ángeles, entonces, ¿por qué no? Entonces, esa es la noticia principal. Entonces, esto por un lado, con el auge del trail running, como todos sabéis hoy en día, todo el mundo corre por la montaña, todo el mundo hace algo, cualquier corredor normal ya se va a la montaña para, pues no sé, para más fuerza o lo que sea. Tú has empezado hace poco, yo llevo ya años, muchos de mis amigos ya han corrido, ya han dejado de correr, otros empiezan a correr ahora, entonces está en auge completamente. Yo creo que es una notición para todos los que nos gusta este deporte, es una noticia muy buena y por lo que comentas va a ser ahora mismo está en auge el deporte y más si finalmente es olímpico, que todos lo deseamos, aún tendrá más crecimiento, sobre todo en atletas de pista o atletas asfalteros que tendrán la oportunidad de ir a unas olimpiadas, que eso no lo tiene cualquiera. Entonces, muchos que se quedan en las puertas, que en España tenemos varios, se pueden especializar en trail e intentar ir a unas olimpiadas. Yo creo que va a ser algo muy importante para el deporte en general. Esta gente, no quiero menospreciar, lo que menos especial es, o sea, al final si no se da bien una cosa, es como los triatletas, ¿no? Pues se van al triatlón que no es tan exigente, entre comillas, un buen palo por aquí, es una oportunidad, ¿no? O sea, ojalá pudiese yo, o sea, eso es así, ojalá pudiese yo, entonces toda esta gente pues tendrá la oportunidad, o no, ya se verá, de participar en las Olimpiadas, que quien vaya tiene su tiempo, obviamente. Exacto. Es un poco de pavo ir a unas olimpiadas y menos a un evento de estas características. Entonces, vamos con lo que vamos. Circuito. Se recomienda o se presenta el recurso de circuito en speed trail, como hemos visto ya en algunos de las Golden Trail Series, como el de Kobe en Japón hace poco. Exacto, o el de las finales de las Golden en Italia, que también fue en formato flor, que eso ayuda sobre todo pues, al público para que haga un seguimiento más exacto de los propios corredores. Te voy a cortar. Ayuda al público, pero también se quejaban porque había un poco de... que decían que se perdía un poco la esencia, ¿no? Del perderse, bueno, de la esencia un poco del trail. Y eso sí, exacto. Fueron 4 bucles, en este caso en Italia, en la final, bueno, que iban subiendo y bajando una subida y bajada diferentes cada vez.
Entonces, el formato de floor, que todos pasan por un mismo punto, yo creo que eso también lo hacen para ayudar a la hora de retransmisiones y demás y dar pues más visibilidad a lo que es la carrera, que en otras pruebas, pues como pueda ser una ultra, no puedan dar esa imagen, aunque últimamente sí que están haciendo muchas carreras, como en UTMB, de carreras de larga distancia, o Transgran Canaria, o Transvulcania, carreras de 100 kilómetros y más que sí que las televisan sin problema. Bueno, es que ya hay un aprendizaje sobre esto, ¿no? Ya llevan varios años con los camearrones, con las bicicletas, al final tienen hasta drones que según qué sitio supongo que los pueden volar, que ya cada vez hay más cosas, hay más cachivaches, hay más tecnología para hacer todo esto de una forma eficiente y que se pueda seguir, ya no desde el mismo Los Ángeles, por ejemplo, sino desde la casa, porque al final no todo el mundo va a ir a Los Ángeles, ¿no? Y también quieren que la gente vea esto desde sus casas. Entonces, ya sea el speed trail o el auto trail. Se puede, pues eso, al final no todo el mundo vaya a Los Ángeles a ver la carrera, sino que querrán que la gente también lo vea desde sus casas. Obviamente, la gente que va a ir al evento como tal va a ser limitada, o sea, eso es así. Entonces, al final, solo son herramientas que van a poner a disposición de la gente que lo quiera ver. Entonces, ya sea lo Exacto. mismo, que vayan, que lo vean desde casa, como si lo quieren ver desde el móvil. En cualquier lado, tal y como hacen viendo el atletismo, que es todo Totalmente. ahí. Entonces, y Porque tú, también. por ejemplo, Dime. ¿qué disciplina meterías en las Olimpiadas? ¿Solo formato de flor? ¿Meterías también vertical? ¿Meterías también ultradistancia? ¿Qué harías? Obviamente tendría un poco en cuenta todo, ¿no? O sea, si queremos ver la carrera algo más espectacular, pues pondría el formato floor en speed trail, una carrera de unos 20-25 kilómetros y arreando, ¿sabes? Todos contentos, pero también. Con lo que se ha hecho en otros eventos, pues enchufaría un vertical que al final es una subida de media hora, tres cuartos, como mucho. Al final esta gente lo hace en esos tiempos, que están muy fuertes. Y luego, pues el ultra trail sí que es un poco más complicado y tal. Pero bueno, siendo solo profesionales en teoría los que irían, pues tampoco vas a tener una carrera súper alargada. O sea, va a haber una compactación de corredores, ¿no? Y más al principio, que vas a tener una cabeza de carrera con quizás 10, 15 corredores y luego vas a tener diferentes grupos. No es como un evento popular como UTMB, que el primero hace 20 horas y el último hace 45. O sea, Exacto. son cosas muy diferentes, hay Hombre, que tenerlo en cuenta habría también. mucho más oportunidad de corredores, más abanico a corredores que puedan optar por ir a unos Juegos Olímpicos, porque no vas a meter a un Manu Merillas en un vertical o en una speed trail. En cambio, si hay una ultra, pues sí que puedes meter a corredores de esas características. Claro, eso también es otra cosa, ¿no? Entonces, al final siempre es una modalidad más de correr por la montaña o del trail running, por ejemplo, los que hemos comentado, está el speed trail, llámalo, o sea, una media maratón de toda la vida, está el formato Exacto. ultra, está una carrera por montaña que ya pues compondrá elementos más técnicos, una vertical, no sé, una Eso es. crono también, rollo ciclismo, también se han hecho cronos en las Azores, se hizo una crono, que corrió Jim Wamsley, por cierto. Y algún otro evento también se ha hecho crono. Por ejemplo, en la carrera esta del Peñón de Gibraltar, que no recuerdo cómo se llama, también hacen una crono al principio. O sea, al final, lo que puedes hacer tantas cosas que es Claro. inimaginable. Entonces, al final, tú quieres un abanico de corredores buenos para todo. Depende qué modalidad. Claro. ¿Qué modalidad hay diferentes tipos de corredores? Claro, Pues en al un final. vertical puedes meter a un Jan Torrella, un Mikel Corbera, hasta un Dani Osson, por ejemplo. Pero en una ultra sí que pues más específicos como lo que hemos nombrado, Manu Merillas. No todos son Kilian, que sirve para todas las modalidades. Cada uno Total, tiene su total. Por modalidad eso, por específica. eso. Al final es como un poco injusto, ¿no? Se abre la veda de poder ir a las Olimpiadas corriendo montaña, corriendo trail running, pero no puedes ir porque vienen los del atletismo. Entonces, es como, bueno, hay que adaptar un Exacto. poco también, tal y como hicieron como con la escalada en Tokio. Totalmente. Entonces, hubo un poco de todo, porque Adam Ondra no ganó, pero es que Adam Ondra en roca es el mejor que hay. Entonces, Claro. Y eso es cada así. vez lo que comentas, cada vez las carreras de trail son más rápidas, están más específicas para gente muy rápida, pocos tramos técnicos, digamos, que cada vez si se ven los ritmos de una carrera de speed trail van a cuatro pelados Nada que en ver. montaña, ¿sabes? Que eso es ilógico si te metes a zonas Claro, técnicas. luego tendrás a Manu Merillas quejándote de que, hostia, tío, que vengan a mi terreno, ¿sabes? Que vengan También. aquí.
a los picos de Europa con los Porque ya pedrolos. vi que UTMB Y luego lo hizo troleó un callar a poco. todos, ¿eh? La lío que flipas, salió hace unos años. Bueno, Exacto. yo te voy a hacer una pregunta. A ti, como corredor popular que eres, ¿tú qué Sí. corredores querrías ver? ¿Cuáles te Pues gustaría ver? A ver. a mí me gustaría ver a un Antonio Martínez, que desde siempre me ha gustado. De aquí a 4 años aún queda mucho, pero pues corredores de toda la vida, tipo Antonio Martínez, luego también jóvenes promesas que están ahora como Jean Torreya, Younet, pues corredores que ahora están destacando, que de aquí a 4 años van a ir como aviones. Y a ti, yo creo que esa es la respuesta, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría ver a mediáticos o gente que ha estado años corriendo y que se les dé la oportunidad por muy Ya, viejos que estén, ¿no? todos estamos esperando la respuesta. Entonces, a mí ver a Kilian Jornet correr una Esa. ultra y el viernes, por ejemplo, el vertical, pues estaría guapo, ¿sabes? Imagínate que es Sería un semanal impresionante. y se lo hace todo y capaz luego de liarla en todas las modalidades. O sea, si puede, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero ya por homenaje a lo que ha hecho, como en el deporte este que comentamos con Rafa Nadal en el tenis el fin de semana, que compitió en dobles con Alcaraz, que fue pues puro Exacto. homenaje porque estaba lesionado, estaba mal, creo que en individuales, no sé si llegó a ir porque no estuve atento, pero También, también han jugado individuales. bueno, se rumoreaba de que podía no jugar por lesión o por lo que Exacto. fuera, y al final, pues no sé, también es un momento bonito para dedicarle a esta persona que ya ha dado mucho. Tanto a la montaña, que tiene proyectos para cuidar el entorno medioambiental y tal, Exacto. como ha hecho para el desarrollo de este deporte, ¿no? Y también, pues, desarrolla productos para corredores, etcétera. Entonces, bueno, también molaría ver a Courtney Dowalter, ¿no? En la modalidad ultra. Al final, es que O sea, puedes ya ver a veo tanta que va gente a... icónica. Y otro que me gustaría, que ahora me ha venido a la cabeza, me gustaría ver a Kuprika corriendo ultra, ¿sabes? Sin camiseta, descamisado, por ahí, representando a los Estados Unidos, estado de Nebraska. Pues lo haría bien, ¿eh? Hostia, Anton Kuprika, tío. Ese, ¿ves? Ese tío que es mediático, gente está mediática, al final también daría un empujón a este deporte Claro. en las Claro. Olimpiadas. Estaría bien saberlo. Y luego, Claro. por otro lado, el tema de ubicación ahí en Estados Unidos, y más concretamente en California y tal, que está Sierra Nevada, no es la de aquí de España, pero es la Sierra Nevada. Tiene también muchos sitios, como Mammoth Lake, que ya vimos una carrera de las Golden Trail. Vimos también, bueno, Lake Tahoe, que hace una ultra que hace poco ganó Courtney Dowalter y quedó cuarta, creo, de la general, ganando casi todos los tíos. También en la zona de Reno, que creo que justo allí sale la Western, y luego también está el Parque Natural de Yosemite y demás. Es decir, por zonas de montaña no será. Este año, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de París, pues están haciendo surf en un país, y luego hay varias ciudades que son sede, que son sobre todo en las ciudades de hoy, con los equipos que son grupales, es decir, baloncesto, balonmano, es decir, no tiene por qué ser en Los Ángeles, hay muchas zonas de montaña alrededores que para elegir allí hay un montón. Bueno, lo del surf, ¿no? Se han ido a Tahití a hacerlo, o sea, no está al lado de casa, Exacto, precisamente. a En el Tahití, mapa eso ahora es. quizás ni lo ubico. O sea, ubico sé la bandera, pero es que no ubico ni el país donde está. Estará en el Eso es. Pacífico, vete a saber tú, perdido de la mano de Eso Dios. es. Entonces, al final es una colonia Entonces, francesa. eso. Y por otro lado también está Death Valley, o sea, luego se pueden ir a Colorado, por ejemplo, que hay montañas a Punta Pala, ¿no? Es que depende de lo que quieran hacer, pues pueden ir a un sitio, pueden ir a otro. Y eso no es problema. Pues nada, creo que ya estamos con Eso todo, ¿no? Hemos comentado un poco el circuito, hemos comentado el tipo de correo que puede ir, los que nos gustaría ver, las modalidades que nos molaría tener. A mí la ultra, por ejemplo, es algo que me llamaría bastante. La ubicación por montañas no exacto. será, allá Punta Pala en ese país, es como que en España, en Cataluña, que vamos, puedes hacer desde alta montaña como prados, ¿no? De A todo. 2.000 metros. Lo bueno de este deporte es que es un deporte muy polivalente, que es lo que estás comentando. Puedes hacer una carrera técnica, una carrera que no sea técnica, un vertical, un speed trail, una ultra. Entonces, contra más cosas haya, si en el caso de que haya olimpiadas, pues mejor. Contra más, mejor. Eso sí, nos creamos con todo, entonces vamos con todo. Nuestra propuesta sería tanto el speed trail como el Todo. vertical, como la ultra, como la carrera Exacto. por Contra más cosas, montaña. más oportunidades a los atletas y más visión y todo mejor.
Y que Biel Raffo se multiplique por 20 y venga, grabar a las cámaras. Y la Y que siga a pinches, todos ahí comiendo. tonto. Puedes pedir que no se acabe eso. Bueno, nada, tío. Gracias por estar Pues aquí en mi nada, canal de oye. YouTube. Nada, gracias a ti. Nos vemos en más vídeos porque hay muchos temas de debate. Hablaremos sobre si es final, que ahí hay mucho tema por el que hablar. Luego también la llegada de los keniatas al mundo del trail, que me interesa también tu opinión. Venga, va, nos Y vamos a conectar. UTMB, que también es ahora para estas fechas. Este mes de agosto está cargado de Estamos a eventos. tope. La semana que viene ya prometido, lo prometido es deuda. Grabaremos una tertulia para ser final, el pique Kilian Jornet, Remy Bonnet y a ver qué sale. Haremos un antes y un Eso después. es. Ahí, ahí. Pues aquí estaremos y yo encantado de poder estar en tus vídeos. Venga, Nen. Pues Carlos, gracias por estar Venga. aquí. Buenas noches. Miércoles a las 8. Vamos hablando. Está esto en vivo. Y Maquinaria, suscribíos a mi canal. Visitar la tienda de Carlos. Os dejaré el enlace en la descripción. Y darle un like, comentad y preguntar cualquier cosa sobre esto. Que estamos informados. Eso es. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.